ayudarte. Yo puedo ayudarte. He dicho que yo puedo ayudarte. ¡Ah! ¿Qué eres tú? Pensé que eras una araña. No, esas tienen 8 patas. Yo solo tengo 5. Aunque a veces tenemos 6, ¿o no? Sí, mi tío tenía 6. ¡Ay, me confundí! Oh, disculpa, me llamo Yafu y soy una estrella de mar. ¿Dijiste que podías ayudarme? Sí, mira, puedo pegarme a la pared. Te puedo ayudar a subir. ¡Qué buena idea! Pero, ¿por qué quieres ayudarme? Eres Ruka, ¿no? ¿Cómo supiste? No es común ver a seres humanos por estos lados. Tienes razón. Además, Lipang me habló de ti. Me dijo que eras muy simpático. Entonces, ¿qué tienes en mente? Yo te afirmo cuando lo necesites. Pero eres muy pequeña y blanda. ¡Te harás daño! ¿Decías? ¡Vaya! ¡Eres fuerte! ¿Viste? Mi coraza es dura. Así me defiendo de quienes me molestan. ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡Yafu! ¿Qué hice? Te dije que podías hacerte daño. Discúlpame, por favor. Tranquilo, Ruka. Mira. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Te dije que debías confiar en mí. Pero, ¿qué hiciste? Las estrellas de mar tenemos el poder de regenerarnos. Incluso se pueden formar nuevas estrellas de patitas perdidas. ¡No puedo creerlo! ¡Las estrellas de mar son geniales! Hola, mi nombre es Reke. Ahora las dos te vamos a ayudar. Podrás subir más rápido y seguro. ¡Me han ayudado mucho! ¡No sé cómo agradecerles! ¿Puedes dejarnos tocar tu caracola? Lipang habló de un sonido maravilloso. ¡Encantado! Son mis nuevos amigos Yafu y Reke. Son estrellas de mar y viven en roqueríos bajo el agua en Perú y todo Chile. Se alimentan de erizos, piures, choritos y picorocos. Hoy me ayudaron con sus poderes regenerativos, su dureza y su super agarre. ¿Qué es esto? ¿Y
¿Cómo se mueve si está durmiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Me puedes hacer daño! ¡Wow! ¡Eres gigantesca! Lo sé, ¿verdad? ¿Y eso que no has visto a mi mamá? A ustedes sí las conozco. Eres una ballena, ¿verdad? No solo soy una ballena. Soy Ulu, la ballena azul. Y yo soy Ruka, el hombre pequeño. ¿Cómo es que mientras dormías, seguías nadando? Curioso, ¿no? Lo que pasa es que soy un mamífero como tú. Genial, ¿no? Ya. Entonces, para respirar mientras duermo, la mitad de mi cerebro sigue funcionando para llevarme a la superficie y tomar aire. Increíble, ¿verdad? ¿Y por dónde respiras? ¿Por dónde te tropezaste? ¡Afírmate! ¿Qué has hecho? Desayunar. He despertado con mucha hambre. ¡Wow! ¡Comes muchísimo! ¡Increíble, ¿no? Sí, pero ¿también te comes la suciedad que hay en el agua? No, eso no. En mi boca tengo millones de barbas que ayudan a filtrar mi comida. ¡Rápido! ¡Cómete a esos también! ¿Por qué quieres que siga comiendo? ¡Una cangreja me ha quitado algo! La muy cobarde se esconde entre tu comida. ¿Qué haces? ¡Aún estoy acá! ¡Tranquilo! ¡Iremos por ella! ¡Concéntrate! ¡Dime si la ves! ¡Ahí! ¿La tenemos? Creo que sí. ¡Se mueve mucho! ¡Qué fastidio, ¿no? ¿Dónde vamos? ¡Necesito respirar! ¿Justo ahora? ¡Ja, ja! ¡Ruka! ¡Debes acercarte al agujero donde te tropezaste! ¿Vas a seguir? ¡Atento! ¡Ahí viene tu caracola! ¡Lo lograste! ¡Maravilloso, ¿verdad? ¡Yuhu! Tranquilo, es mi mamá. Te dije que era grande. Es hora de irme. Fue un gusto, Ruka. Necesito un último favor. ¿Puedes soplar? Este es mi nuevo amigo Ulu. Es una ballena azul y vive en alta mar. Migra según la época del año y se alimenta de krill. Hoy me ayudó con su gran tamaño, su velocidad y su super chorro de agua. Conscientes que el 75% del territorio chileno es mar, un equipo multidisciplinario de científicos, diseñadores y comunicadores ha decidido embarcarse en el fascinante desafío de entretener y educar a través del sitio web Sumérgete, www.sumérgete.cl,
generando material educativo, interactivo y lúdico para todas las edades, donde se podrá conocer de cerca nuestro océano y encantarse con sus maravillas. En este espacio podrás encontrar información y material audiovisual, el que te llevará en un viaje por el mundo marino. Para comenzar esta aventura podrás investigar lo que ocurre donde sube y baja la marea, la zona que conocemos como intermareal. ¿Quiénes habitan en esta zona? ¿Por qué las algas tienen distintos colores? ¿Qué daño causa la basura que está en nuestras playas? Sorpréndete y aprende con Sumérgete. MASI es una exposición de productos audiovisuales, acompañada de una exhibición de instrumental oceanográfico y de experimentos simples que ilustran cómo funciona el océano, dirigido a la escuela y organizado por niveles de enseñanza. Así los niños podrán ver, meter las manos en la masa y conversar con científicos que investigan el océano Pacífico. Durante el año 2015 visitaremos 10 escuelas de nuestra región con el propósito de encantar y educar a los estudiantes sobre la belleza del mar chileno y el trabajo de los científicos nacionales en el área, complementando y potenciando el contenido curricular orientado a las ciencias del mar. ¡Muchas gracias, pequeña foquita! Los materiales serán donados a las escuelas para ser usados en sus clases y actividades extraescolares y llevados a otras regiones del país que son parte de nuestro Instituto Milenio de Oceanografía, como la región de Valparaíso y de Antofagasta.